El representante de la comunidad Xinka nos habla acerca de la entrega del abono y fertilizantes a los campesinos. Pues dos bolsas pues no es competente para que un agricultor pueda fertilizar sus cultivos, ¿va? Ya que hay diferencias entre los climas de terreno, ¿va? Como lo que es la montaña, que tiene que fertilizar uno hasta tres veces porque la temporada es más larga para que se dé la cosecha. Según se dice, una bolsa alcanza para una media, para la mitad de una manzana de tierra. Ah, no, una manzana tiene que ser fertilizada, por ejemplo, con tres quintales de fertilizante en la primera época y otros tres en la segunda, ¿va? Supuestamente lo que tiene que cancelar cada agricultor es 60 quetzales por bolsa. ¿Este precio es justo para ustedes o es demasiado? Bueno, pues como depende cómo lo adquirió el gobierno, si lo adquirió en donación, ¿va? Y si no, pues los fertilizantes pues tienen un poco más elevada su la cuota de precio, ¿va? ¿Estas bolsas de fertilizante todavía no hay una fecha exacta para cuándo se les podría entregar? Pues no hemos sido notificados, ¿va? Nosotros aquí existe una comisión específica que está gestionando pues a favor de los comuneros, ¿va? Pero no tenemos una información exacta, ¿va? ¿Aproximadamente cuántas personas ustedes estarían ayudando para que este fertilizante llegue hasta sus terrenos? Pues aquí nosotros, por ejemplo, lo menos que podemos que necesitamos son de unos 5.000 agricultores. ¿Cuántas personas aproximadamente son las que serían beneficiadas en el municipio o en las comunidades que conforman la comunidad indígena? Es una cantidad de miles, ¿verdad? Lo que pasa es de que no tenemos el censo exacto, pues, pero la mayoría de los pobladores del conglomerado son agricultores, ¿verdad? ¿Se espera que para este año estas bolsas lleguen a tiempo y no como en otros años que ya cuando ya va a pasar la época para poder cultivar les envían los fertilizantes? Pues eso es lo que esperamos, va, para comenzar la buena época para fertilizar, va, porque la fertilización tiene que ser como se trata a un humano, va, de que hay que cuidarlo desde niño para que se desarrolle, va, y así también son las plantas, va, que se necesita que sean fertilizadas en la época de su siembra, va.